All right, we are live. Good afternoon to an episode of Blaine Recovery live stream, Blaine Recovery Idaho, where we bring you real-time information, valuable information to share with this community in the time of the COVID epidemic. I'm your host, Luis Alberto. Buenas tardes a un episodio de la transmisión live stream en vivo de Blaine Recovery Idaho, donde le brindamos información en tiempo real, información valiosa para compartir en esta comunidad, en este momento de la epidemia de COVID. Soy Luis Alberto. Saludos a toda la gente que nos escucha en Bellevue, Haley, Ketchum, Sun Valley, y más y más. Well, today we have a very special guest here with us. And we have Stephanie Wallace, who is the vice principal of Ernest Hemingway STEAM School and Haley Elementary School. We have tons of information to find out about today that Stephanie's going to share with us, especially those around online learning, how to help your children learn in the current environment, the current e-learning environment. We'll probably get some information about, you know, the school district as well, the school district here in Blaine County, all that great information. And so very much looking forward to this conversation. Y hoy tenemos un invitado especial, Stephanie Wallace, que es la subdirectora de la Escuela STEAM de Hemingway, Ernest Hemingway, y la Escuela Primaria de Haley. Y Stephanie Wallace, pues pues tenemos mucha información para compartir, para hablar hoy. Y pues hoy queremos pues compartir información, hablar sobre información que va a ayudar a nuestros hijos a aprender en esta época, en este tiempo donde están aprendiendo en virtual classrooms, en live stream. Y también nos va a compartir información, pues noticias del distrito escolar de Blaine, el condado de Blaine, y pues va a ser algo muy informativo. Bienvenidos, Stephanie Wallace. Stephanie, how are you doing today? I'm good. How are you? Thanks for asking. I'm enjoying my day full of meetings with teachers and students. Estoy aquí muy bien. Un día muy ocupada con juntas con maestras y maestros. Muy bien. It sounds good. Sounds like it's been a busy day. Sí, se oye que pues has completado mucho. muy completado mucho hoy. Y pues me da mucho gusto escuchar eso. Pues Stephanie, hablamos esta semana pasada, y pues algo que hablamos era sobre pues que viviste en México, tienes raíces en México, ¿no? ¿Qué tipo de buenos recuerdos tienes de México? You know, Stephanie, we spoke earlier this week, and you know, we talked a little bit about you and your background of Mexico, your connection with Mexico, and what I wanted to find out is, do you have any fond memories of Mexico that you can share with us? Yeah, voy a empezar en español primero. Okay. Mi papá es de México, él nació en Chiapas y después creció la mayoría de su juventud en el DF. Vino aquí a los Estados Unidos cuando él tenía 27 años. No, perdón, 25 años. Y conocí a mi mamá muy pronto. Ella es de California y del estado de Kansas. Y yo nací un año después. Y desde este tiempo, mis padres llevaron a mí y mis hermanos y hermanas a México cada año. Y cuando yo tenía tres, cuatro años, fuimos a vivir en México. Y fuimos a vivir en Puebla. Okay. Y DF con mi abuelita. Tengo muy buenos recordatorios de México, de Puebla especialmente, porque asistí a kinder allí en Puebla. Y tengo muy buenas
memorias de mis amigos y amigas, la escuela, y todo que aprendí ahí. So I have really good memories of Mexico. My dad is from Mexico City. He was born in Chiapas. And then he shortly thereafter went to Mexico City to live and grow up. He came to the United States when he was 25 and met my mom shortly thereafter. They got married and had me very quickly. And so since I was born, my parents have taken my brothers and sisters and I to Mexico every year. When I was 3, I lived in Mexico and attended kindergarten in Puebla. That's a state south of Mexico City. And I remember just my friends from school and my teachers and all the great things that I learned there. Awesome to hear. Thanks for sharing that. Do you have, you know, are there any places you'd like to visit frequently? Any places that you'd like to continue to visit? Si hay lugares en México que te gustaría visitar o pues seguir visitando en México? Sí, claro. Cuando hay tiempo, siempre quiero regresar a visitar a mi familia. Todavía tengo primos y primas y tíos, tías que viven en el DF y también en Tijuana. Y pues no hay mucho tiempo porque soy su directora, pero cuando tengo tiempo, quiero regresar a visitar. Especialmente tengo primos y primas que viven en Cancún, que es un lugar pues maravilloso y precioso. Sí. Me encanta la playa y me gusta visitar a la playa al mismo tiempo que puedo estar con mi familia. I have family that lives in Mexico still. They live in Mexico City and in Tijuana, which is close to San Diego, where I am coming from, and also family in Cancun. So I would love, in my spare time, although it's quite busy being an assistant principal, to go back and visit any one of those places, especially Cancun. Just, I love the beach, and it's such a beautiful place to go. Nice. Like to hear that. Pues gracias por compartir esa información. Pues sí, quiero hablar sobre tu posición como subdirectora. And I want to talk about, you know, your position as a vice principal there. You know, you're a vice principal at Ernest Hemingway Steam School and Haley Elementary School. And, you know, how long have you been in that position? ¿Por cuánto tiempo has... tienes ese puesto, el puesto como subdirectora? ¿Qué son? ¿Nos puedes dar información sobre tu experiencia como en esa posición? Sí. No tengo mucho tiempo aquí en el Wood River Valley. Acabo de mudar aquí con mi familia hace 7 meses. Vine aquí a Wood River Valley por el trabajo de su directora. Antes viví en California, en San Marcos. Y yo era directora de una escuela muy grande de casi 1,000 niños. Niños hispanos por 14 años. Fue directora en una escuela muy grande. Pues mis hijos le encantan esquiar. Por eso mudamos aquí a Idaho para estar más cerca de a un lugar para esquiar y las montañas. Encontré ese trabajo aquí en Haley y Ketchum como subdirectora y estoy muy, muy feliz en esa posición porque con el trabajo de subdirectora yo tengo más contacto, más tiempo para tener relaciones y tener tiempo para conocer a los niños y tiempo para estar con ellos en sus salones aprendiendo y me gusta que estoy en los dos lugares porque puedo conocer a todas las familias que viven en Ketchum. También puedo conocer a todas las familias que viven en
Haley. Sí que puedo aprender más luego. So I am working as an assistant principal in Ketchum and in Haley. We just moved here from California. I was living in near San Marcos, California, and I worked as an assistant, as a principal for 14 years in a really large school, about 1,000 students, since I was a principal for 14 years. Mm-hmm. But we decided that we wanted to move somewhere close to the mountains. My children and my husband love to ski, and I found this position. And so I applied and got it, and I'm excited to work in a school. In both schools, I'm able to develop relationships with students on a deeper level as an assistant principal than I am as a principal, or I was able to when I was a principal. So I get to be in their classrooms and be outside on the playground with them. And so I really enjoy the fact that I'm getting to know two different cities of kiddos at both schools. Ah, nice, nice. Pues qué bonito saber que la familia está muy contento aquí en este lugar y que sí se están pasando muy bien. It's great to know that your family is enjoying the entire environment here in the beautiful valley and mountains here in the area. So love hearing that. Just to change gears, obviously, just going back to this entire moment in time, talking about the COVID epidemic. Obviously, it has impacted all of us, and I wanted to really kind of go into how it's impacted the school district, the school staff, but obviously our students, our children, and so. Did you ever imagine we'd be in this situation here? Pues quiero preguntar sobre esta epidemia de COVID. Obviamente hay muchas cosas que muchas personas y nos afecta a todos. Obviamente a la comunidad, todos que trabajan en el distrito escolar, en el condado de Blaine, pero más importante en nuestras familias y nuestros hijos e hijas. Los estudiantes. Y pues, ¿te imaginaste que algo así podía pasar en tu vida? Y pues, ¿cómo va todo en el momento? No. Nunca me imaginó que esto pasaría. No, y pasó en un fin de semana, la decisión de cerrar las escuelas. Y sí fue una decisión difícil, pero fácil al mismo tiempo. Difícil porque nunca queremos dar acceso a la educación a ningún niño, pero también fácil porque el distrito quería proteger la salud de nuestro condado. Sí. Okay. So in English, sorry, I keep forgetting to do that. So I think that no, I would never have imagined in my lifetime that we would not be in school. I have worked a long time in schools, and this has never crossed my mind. And the decision to close schools was a hard decision, but also an easy decision. A hard decision because we just do not want to deny students access to education and that has to offer. But also easy because we knew as a district we needed to protect the health and welfare of our county residents. Sure. Okay. All right. So it's hard to imagine here. In talking about going back to the school district, Blaine County School District, when the decision was made to go to online learning, what were some of the challenges that the school district faced? Cuando se hizo la decisión ahí en la oficina del nuestro distrito escolar en el condado de Blaine, ¿qué eran las cosas más difíciles que encontraron en el cambio de la escuela normal y luego el movimiento hasta a la escuela virtual, ¿no? The virtual schools and online learning schools. ¿Qué era algo
fue de las cosas que estaban más, más difícil para el distrito escolar en ese momento? Pues muchas cosas, pero primero y más, más importante, estamos muy preocupados por alimentar a los estudiantes, razón por la cual que la distribución del almuerzo grab and go se organizó. Se llevó a cabo dentro de 3 días posteriores al cierre de la escuela. Esta fue nuestra preocupación inmediata, es dar comida a los niños. Nuestra segunda preocupación era crear un plan de aprendizaje a distancia que apoyaría a todos nuestros estudiantes, incluidos aquellos que están aprendiendo inglés, tienen necesidades de educación especial, o para niños que necesitaban computadoras e internet. Eso es primero lo más importante. I think the first thing as a school district that we were most concerned about was feeding children. We know that lots of our Valley resident children rely on school to get their food for lunches especially. So we quickly as a district organized the grab and go meal plan, and that happened within 3 days of closing our school. So it was very quick, and that was our most immediate concern. Our second concern was just creating that distance plan that we didn't have in place, and how could we best support all, not just one kid, but to support all of our kids. Kids who are learning a second language, kids who have special education needs, kids who didn't have a computer or access to internet. So all of those things we had to think about right away over a weekend. Qué tremendo trabajo han completado en este momento. Obviamente con todas las cosas que son difíciles y con tanto población que tenemos aquí en el valle. It's just an incredible job that the school district has done to rapidly find different types of solutions, especially for a widespread population that we have here in the valley. You know, my questions are, you know, what other solutions, were given, for the transition to go into that e-learning environment? You know, obviously, access to, entry point access to the virtual classroom is one thing. Can you talk a little bit about that and how, you know, that rollout went? Pues, obviamente, hay muchas soluciones que el distrito escolar pues implementó en este tiempo, y obviamente algo que era, creo que era muy importante es acceso digital con tecnología a las familias en el valle. ¿Y nos puedes hablar un poco sobre esa distribución de pues creo que se llaman Chromebooks, ¿no? Chromebooks a las familias, ¿cómo fue ese, pues, cómo fue todo eso? Y tenía, ¿nos puede explicar un poco más cómo fue todo? Pues durante ese fin de semana, cuando tomé la decisión fue cancelar escuela. Pensábamos que muchas personas van a necesitar Chromebooks. Nuestra trabajadora que trabaja con la tecnología empezó ese fin de semana en limpiar Chromebooks para desinfectar todos, para dar la semana siguiente Chromebooks a todos los niños que necesitaban Chromebooks. En ese momento, ya en nuestro distrito, todos los estudiantes que querían Chromebooks han recibido sus Chromebooks. Estamos muy felices de pasábamos mucho tiempo, pues no mucho, una semana limpiando Chromebooks antes, y también proporcionamos instrucciones adentro del paquete del Chromebook en inglés y español para cada familia. También adentro había información para contactar
para hablar o llamar a una persona si había problemas con la computadora. Y eso ya creo que todos tienen sus computadoras. Sí. Y estamos trabajando en dar acceso al internet a todos los niños, autobuses que están, están en los estacionamientos de las escuelas y diferentes lugares alrededor del condado que tiene Wi-Fi. Y si hay familias que no tienen acceso a Wi-Fi, pueden ir cerca del autobús y hay puesto en pared del autobús direcciones cómo conectar. Así que no hay razón que un niño no puede tener servicio al internet para accesar sus trabajos o llamar a su maestra o hablar con un compañero. We quickly, once we realized we're closing school, knew we needed to clean and get our Chromebooks ready for students who didn't have access to a Chromebook and internet. So we spent some time, sent a team out to clean all the Chromebooks, get them ready and prepped, come up with a flyer for instructions on how to use a Chromebook and how to connect to the Wi-Fi, both in English and Spanish, contact information for a technical support plan if there's someone that receives a Chromebook and it's just not working or they don't know how to get on. Yeah. And we also, as a district, have been working really hard to make sure every child has internet connection that works. And so right now we have Wi-Fi buses parked all around the valley where students can go near that bus, and there's instructions on the bus, but you can go near the bus and look to see how to connect to Wi-Fi to do your schoolwork or just to call your teacher to ask for questions, to try questions, or a classmate to get help. So we're happy that we can say that is done. Impresionante, impresionante. Una pregunta, ¿cuántos estudiantes están utilizando ese camión de Wi-Fi? You know, how many students are actually using that, the Wi-Fi bus? Do you have any numbers for to share? I don't. Okay. No tengo números. No, espero que todos que necesitan están utilizando. I don't know the exact numbers. I'm sure it changes day to day. I wish I had the right numbers, but I do know that those that need it have been utilizing it. Awesome. Awesome. Great to hear. Great to hear that. And I think this was in a partnership. Who is your internet service provider partner here? Is it Cox? Or I know. Yes. Okay. Cox sí está trabajando con muchas familias. Yeah. A familias un precio reducido. Internet por un mes. O a veces algunas veces gratis. También SafeLink está ayudando a nosotros y Verizon. Okay. I believe, if I'm not mistaken, I know Cox has helped our community with either a reduced price internet package or a free package in some circumstances. Yeah. SafeLink has helped as well as some Verizon hotspots, if I'm not mistaken. Okay. That's correct. Okay, pues, y todas las cosas que la... Y es necesario que la familia, si todavía no toma pues esta oportunidad de este servicio en descuento, hay información sobre en el condado de Blaine, de Distrito Solar, en las páginas de red del Distrito Escolar del Condado de Blaine sobre estos paquetes de internet, o dónde encuentran esta información para que se pueden tomar esta oportunidad. Obviamente son precios reducidos para el internet, y obviamente es muy importante que todos pues tenemos este acceso. Si no pueden accesar los camiones, no tienen acceso a los camiones que están pasando, sí, esa información está en el website del condado. So my question basically was, you know, how do families, you know, get access to the information? Who do they contact? Where can they find information about these discounted, you know, rates for Cox Communication, for all the internet service providers here, you know, in the valley,
that are giving some great discounts for internet. Yeah, where can they find this information to kind of sign up? You know, I think the best route for, voy a empezar en español. La mejor manera, si hay una familia que necesita ayuda con su conexión de internet, es llamar a la trabajadora o trabajador social de la escuela. Porque ellos tienen la información cómo ayudar a una familia dependiente de dónde viven. Y las trabajadoras, trabajadores sociales, ellos saben cómo poner esa familia en contacto con la compañía. Y creo que esa es la mejor manera de pedir ese tipo de ayuda. So I really think that the best route for a family who still needs connection to the internet or help with the internet in some way is to reach out to your school's social worker. So each school has a social worker. And those social workers have connections to the internet companies based on where you live. So it's different depending on where a family lives and what kind of service they already have or have had. So really, I think the best route is to reach out to that social worker or even reach out to your child, the child's teacher, who can then reach out to the social worker if that's easier. So también puede hablar con las maestras si no sabe el número de teléfono de los trabajadores sociales. Muy bien. Thank you for sharing that. Appreciate that. You know, one of the things I want to just transition back in terms of the online learning environment, the virtual classroom environment there. And I really wanted to get into the subject of providing some advice and solutions, recommendations for families. So I wanted to kind of jump into that particular subject there. But, you know, I think, you know, the best place to start is, you know, what are some of the challenges that, what's been kind of tough for students, you know, in this particular type of learning environment? Obviamente quiero hablar sobre soluciones, consejos que tienes para las familias, sobre cómo ayudar o apoyar a nuestros estudiantes aprendiendo en estos virtual classrooms and online learning. Y creo que es importante empezar en qué estás observando sobre qué son las cosas más difíciles para nuestros estudiantes. ¿Qué son las cosas que dicen challenges para nuestros estudiantes? Que están navegando las clases virtuales. Sí, hay muchas cosas que son difíciles para los estudiantes en este momento. Ellos extrañan a sus amigos. Uh-huh. Ellos extrañan, quizás, espero, a sus maestros. Uh-huh. También quizás los estudiantes no darse cuenta de eso, pero también les faltan las rutinas diarias, la normalidad de la vida escolar. So I think probably the biggest challenge for kids right now is just that they miss their friends, they miss their teachers, and maybe they don't realize this, but they miss that daily routine, that daily school life routine in their lives. And I think it really affects all kids. Mm-hmm. So, a question here, a tough question to ask, you know, it definitely sounds like there's not 100%, you know, equivalent to, you know, substituting the brick and mortar type of classroom there at all. You know, would you agree with that? La pregunta es, si no hay, pues este tipo de clase virtualmente no se puede sustituir 100% de nuestras clases en edificios y todo eso. ¿Es algo que crees es verdad, no? Sí. Pero yo sé que nuestros maestros han trabajado muy duro para proporcionar lecciones de calidad a los estudiantes, lecciones que los niños pueden acceder de forma independiente en casa. La mayoría de los maestros tienen horarios de oficina donde los niños pueden venir
en computadora, okay. Iniciar sesiones y hablar con sus maestros si tienen preguntas sobre las lecciones diarias. Sí. Muchos maestros también organizan sesiones de Google Meet, el platform que estamos usando, donde los estudiantes pueden ver a sus maestros en vivo, a pantalla, para sus lecciones. Dicho eso, el aprendizaje en línea o en computadora no es exactamente lo mismo que estar en un edificio escolar y lo que pueden aprender de sus maestros en vivo, en persona. I know our teachers have worked really hard these past few weeks creating really quality lessons for our students, lessons where children can access them independently from home. The majority of our teachers are hosting office hours where children can go online and talk to them face to face like we are right now, asking questions about the lessons that they were supposed to do that day or going to do that day. There are also teachers are organizing Google Meet sessions where all the kids can join up at the same time so kids can see their friends on the screen or learn something that day from the teacher. So, but with that being said, of course, we know that virtual online learning is not the same as being in a building. It's not the same as learning directly from your teacher in person. Right. Completely understand that. My follow-up question to that, you know, what kind of solutions can you give to parents to help with online or learning, to aid, you know, their children with that entire experience? So, la pregunta que tengo es, ¿qué son las soluciones? ¿Qué consejos tienes para que los papás, las familias puedan apoyar los estudiantes que están pues aprendiendo en estas clases virtuales? Tengo algunas sugerencias o ideas. Primero es muy importante establecer un horario para los que despierten al mismo tiempo, hagan sus tareas en la mañana, que tienen tiempo para un recreo, para trabajar, tiempo para almuerzo, tiempo para descansar. Y es casi lo mismo cada día, porque los niños sí pueden hacer más cuando tienen un horario. Segundo, los niños están aprendiendo en casa y necesitan crear un espacio para estudiar. Yo sé que muchas casas no tienen sus propios lugares para escuela. Quizás hay una esquina en un cuarto o en la cocina donde los niños pueden tener su lugar para aprender, que es el mismo lugar cada día, con todos sus materiales, minimar distracciones, por ejemplo, televisión, música o otros niños en la casa. Que todos los niños en casa tienen su propio espacito, un lugar. No tiene que ser muy grande, pero un lugar. Y que ahí van a estar. También poner un horario a las pantallas. Aunque los niños necesitan usar las computadoras para su aprendizaje, es muy importante que también salen afuera, jugar afuera, tener tiempo para ser creativos con arte, no usar sus pantallas. Es muy importante poner un horario, que los niños no tienen acceso a las pantallas en las noches y las mañanas muy temprano. También dedican tiempo para estar con los niños, porque como es nuevo, esas experiencias, los niños necesitan estar con adultos para tener oportunidad de hablar sobre sus emociones, hablar cómo sienten. Son sentimientos nuevos que los niños quizás no aprenden y por eso no están poniendo caso a sus mamás o papás o peleando con sus hermanitos, hermanas. Tomar
dedican tiempo con sus hijos para dar a ellos oportunidad de compartir sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones con la familia. Y hacer actividades afuera, bailar, jugar, caminar, andar en bicicleta, llevar una manta afuera y leer en el sol, salir afuera, porque sabemos que el sol sí ayudará a nosotros. Y estar afuera. Vivimos en un valle muy precioso. Sí. Tenemos muchos lugares para caminar. Tenemos un bike pack, una cerca de bicicleta. Sí. Y hasta que las maestras de educación especial han dibujado obstáculos con tiza para los niños para hacer afuera. Hay una nueva cerca de los meadows que la maestra Flavin ha hecho para los niños. Y esos son algunos de las soluciones que podemos tener en casa. Wow. I'll try to read that in English. Okay. There were good, really good solutions there. So, yeah, thanks for sharing those. The first thing, and it's not easy, but the first thing is to just create some kind of routine. Kids are thrive off a routine. So having them get up on time in the morning, getting their breakfast, just your daily life routines, whether that's they make their own breakfast or you give it for them. They clean up, they get ready for school, they do their work, they go outside for recess time, they do their work, they come and eat, and then they have rest time. I think it's really important to have those, to continue with those routines for kids. We really weren't prepared to have school at home. So creating that little space for your child to work, whether it's in the bedroom or in the kitchen or wherever it may be, but take away those distractors for kids so they can have a place with all of their materials. The thing is to really have some kind of schedule for computer use or screen time, as we call it. It's to be on their computers for their schoolwork, but they also need to be off their computer. So they need to be outside. They need to be doing creative things like art and music and other things. And they also need to have their screens maybe limited or taken away at night so that their brains can rest and they can sleep. And then the last one, I think, is just spending time with your child. This is all new for all of us, and children's emotions come out in different ways. Some kids might not obey or listen. Other kids are fighting more often. Mm-hmm. Other kids shut down. So if you dedicate that time with your child or the student at home, to give them that opportunity to talk, to talk to you, their feeling, to talk about what they're experiencing, let them open up to you and how to process this whole exposure, isolation in our lives. So dedicating that time to being with them is really important and probably one of the most important things to do. And also just get outside. We live in a really beautiful place. We have lots of opportunities for outdoor activities, hiking and running and walking and just taking a blanket and sitting out in the sun and reading with your letting them read on their own or reading with your child. We have these amazing bike paths that you can ride your bike on in our PE. Some of our PE teachers have been going out and drawing, and other families too, but drawing little obstacle courses for kids to do on the bike path. And there's a new one that the PE teacher at Hemingway has drawn for the kiddos up near the meadows. So go outside and do those obstacle courses. I think there's lots of things to do and we really need to get outside in the sun. So I had a question there for obviously you gave a lot of great solutions of what to do in the household. If parents are just, struggling, they probably, you might need some support or, kind of talk it out in terms of what they can do. Can they reach out to anybody at the school? What would you recommend? Me pregunté, obviamente, tenías, hablaste de muchas soluciones y pues en la casa qué la familia que puede hacer para apoyar a los estudiantes, pero ¿qué pasa si los papás pues
tienen dificultades y no saben qué hacer en un momento, un día, el hijo o hija, pues está, sí, tienen una experiencia muy, muy difícil porque obviamente cambió mucho. ¿Pueden los papás llamar a alguien para ver qué tipo de aviso, consejo, información pueden tomar información de un experto para encontrar soluciones? ¿Con quién pueden hablar en el distrito escolar o en la escuela? Sí, tenemos ayuda y apoyo. Primero, si quieren empezar con las maestras o maestros de sus niños, siempre pueden empezar con ellos. Pero si quieren hablar con alguien en confianza, tenemos trabajadores sociales excelentes en nuestro distrito. En cada escuela hay una. Ellos están disponibles durante los horarios de escuela para ayudar, dar consejos, sugerencias a cualquier familia que necesitan apoyo. Y los números de los consejeros en high school y trabajadores sociales están puestos en cada página de las escuelas y quizás en la página del distrito también. Muy bien. Sí, okay. Let me translate really fast. Yes, we have lots of support in our school district. We have amazing social workers. So if a family they can reach out to their child's teacher, but if they want to talk in confidence to someone, they can reach out to our social workers and talk with them to get some suggestions or advice or share what they're doing. I think their numbers are on each school's website and also possibly our school district's website. Awesome. Okay, good stuff. Y pues para todas las familias, nomás quiero decir eso, que pues los papás, si tienen dificultades, pueden llamar, no son solos en este momento. Hay mucho apoyo que pueden conseguir en las escuelas. Pueden llamar a las escuelas si no saben qué hacer o quieren ver si algo va a trabajar para apoyar o hacer algo diferente con el horario o algo así. Por favor, llama a los expertos que están en las escuelas. El número de teléfono obviamente está en las páginas de red de cada escuela. Pero la cosa es que no están solos en este momento. Hay mucho apoyo, muchos recursos que obviamente se pueden conectar. Y esa es la cosa que más quiero que está muy claro. So, you know, to the families, I just wanted to reiterate that, you know, you're definitely not alone. If there's challenges at home with children in terms of, you know, what should I do in terms of maybe like in terms of getting the student to, you know, a little more focused, you know, with schoolwork, you are not alone. There's definitely a lot of experts at schools ready to help out, ready to bounce ideas off, you know, off of you. So don't find this as something you as a family have to go through a solo. You know, everybody obviously has challenges within that transition. So please feel free to reach out. You don't have to do this all alone there. So, you know, with that, Stephanie, one of the things, I guess, you know, I just want to see if there's anything else you can kind of talk about having in terms of how parents can keep their children stimulated. Is there anything you want to add in that area? Pues la pregunta que tengo para Stephanie es que hay cosas que quieres, hay más información que quieres compartir sobre cómo los papás, las familias pueden estimular educamente a los niños, los estudiantes cuando están en la casa. Sí, es importante que las familias continúen hablando sobre lo importante que
que es mantenerse al día de su educación. Proporcionar a los estudiantes el tiempo para trabajar, un espacio para trabajar, todos sus materiales correctos para ayudar a motivar a los niños a trabajar en sus estudios. Pero también los niños necesitan incentivos. Funcionar bien. Todos necesitamos. Sí. Por ejemplo, aquí en mi casa tengo dos niños. Tengo que motivar o ayudar a mis hijos a seguir con sus trabajos. Y un incentivo que tengo es que si ellos terminan sus trabajos escolares, dedicamos tiempo con ellos. Por ejemplo, mi esposo está saliendo ahorita mismo con mi hijo a jugar fútbol afuera. Porque él sí terminó toda su tarea. Sí. Mi hija quiere hablar con sus amiguitas y ahora, como ella terminó sus tareas, ya voy a dar a ella tiempo para llamar a sus amigas. También quizás otros incentivos puede ser, ok, si terminan sus trabajos, podemos jugar un juego de mesa. Podemos hornear galletas hoy. O el niño puede escoger el video o película después de la cena. Los niños necesitan incentivos porque somos seres humanos y todos necesitamos un tipo de incentivo. Eso sí. So one thing to help motivate kids is just you have to continue to talk about education, and it's important even in these times of isolation. Sure. It's important to keep up our schoolwork. It's important to create that space for them, the time for them, the materials for them to do their work. But also, kids need incentives, like us adults. We our paycheck is our incentive, or time off, or vacation time is our incentive. We need incentives. So, like right now, my husband's going outside to play soccer with my son because he loves soccer and he loves to be outside with him. So they're, because he finished his work, they're headed outside to play together. You could also, my daughter, she prefers to be a chatterbox and talk with her friends. And so she'll get time on her phone to be able to call some friends because she finished her work. So you could say, you know, if you finish your work, then today we'll play a board game together, or we'll bake cookies tonight, you get to pick the movie that we'll watch as a family after dinner. So there are different ways that you can create these fun, appropriate incentives for kids in order to get them to motivate to do their work. Sure. Awesome. Great types of solutions and advice there for families. Pues buenas soluciones ahí para las familias. Gracias por compartir. Y pues, para finalizar nuestra entrevista, Stephanie, gracias por su tiempo. Pues, que obviamente quiero saber qué está en el futuro, ¿no? ¿Qué hay en el futuro? ¿Qué hay en el futuro aquí en el condado del Distrito Escolar, en el condado de Blaine? ¿Qué hay en el futuro? ¿Qué planes tiene la escuela para, pues, empezar el año? Pues el año nuevo para en escuela normal, en los edificios, ¿qué hay de nuevo? So, you know, I want to thank you for your time here. Just to wrap it up, I wanted to just talk about the future. What's around the corner? You know, what, is there any type of news? What's the latest in terms of like starting school, getting back to regular, you know, the regular kind of classroom there, so to speak? Tell us a little bit about that. Yeah. Pues a este momento, la escuela continuará con el aprendizaje a distancia hasta el 22 de mayo. Y después, terminamos con el año escolar y estamos haciendo un plan para los estudiantes a tener tiempo o oportunidad de devolver sus libros o cosas que tienen en casa que no necesitan durante el verano, a recoger sus pertenencias que les dejaron en la escuela antes que empiece el verano. Eso es el plan inmediato. Pues el distrito está
tomando su tiempo en planear para el futuro, para el otoño, cuando vamos a regresar, o en agosto. Okay. Un plan para la entrada a la escuela, porque sabemos que va a ser difícil para muchos. Sí. Y vamos a compartir ese plan en un mes, así. Okay. Pero sí, vamos a tener un plan. So, yeah, we are... El deseo es que vamos a empezar en el otoño. Okay. En edificio. So, we are definitely, right now, continuing our distance learning until May 22nd. Okay. And so May 22nd is our last day of school. Summer will start for the kids on May 23rd. And in the meantime, we're coming up with a plan for children to return their things, return their things that they don't need for the summer, especially if they're moving or graduating or leaving. Mm-hmm. Then also on the flip side, we're coming up with a plan for students to go pick up their stuff from school, because we all left and left everything at school. So a plan to go pick up all of that stuff. And then the district is working on a reentry plan for the fall of what that's going to look like. So we're taking our time to really create a really solid reentry plan, because we know it's going to be tough for kids to do that. Mm-hmm. I did forget something. So durante este verano, el distrito está planeando para aprendizaje durante el verano, si los niños quieren hacerlo. Vamos a mandar a casa un mochila chiquito. Okay. Que va a tener actividades, libros, materiales, páginas de trabajo, sugerencias para cada niño para el verano. Los niños van a poder quedarse con su Chromebook. Trabajando durante el verano. Quizás eso ayudará a todos a recuperar el aprendizaje que nos faltó las dos semanas sin escuela. So one thing I forgot to mention is that our school is coming up with a summer program. We'll share out more later, but we will be sending home a little bag with some ideas and materials and books for families to use, kids to use during the summer. And kids will be able to keep their Chromebooks over the summer and continue working. Mm-hmm. So in hopes that we're able to get back some of that learning that we missed on our so off. Right. Wow. That's awesome. I love hearing that. I'm pretty excited about the plan, summer learning plan there. That is an awesome thing the school district is doing. Pues, me da mucho gusto oír que tienen una solución para este verano, para que los estudiantes puedan seguir aprendiendo este paquete de cosas materiales para los niños. Esta es una buena solución. Y pues, me da mucho gusto que están haciendo esto, que están poniendo los recursos para que los niños puedan tener la oportunidad para seguir aprendiendo en el verano. Muy buen trabajo a todos, a Stephanie Wallace. Sí, muy buen trabajo a todos ahí en el distrito escolar del condado Blaine. Stephanie Wallace, muchas gracias por su tiempo hoy. Muy buen trabajo. Sigue trabajando, haciendo todas las cosas para la comunidad. Stephanie Wallace, thank you so much for your time. Great job. A great job to everybody at the school district, Blaine County. Stephanie, great job for everything you do for our community. Definitely keep up the great work. With that, we are signing off here in the Blaine Recovery live stream. Have a wonderful day, everybody. We'll be back. Hi, students. We miss you. Los extraño mucho a los estudiantes. We'll be back with more episodes of Blaine County, Blaine Recovery live stream. Todos, gracias. Aquí vamos a nos vemos próximamente en Blaine Recovery live stream. Que tienen un buen día y saludos a todos. Bye bye. Chao.